Bueno, voy a hacer unos repiques básicos con base en esta pista. Ok, dice. Muchas formas de abordar el estudio de la ejecución del bongó o de los bongoes. Por supuesto que hay que escuchar, transcribir a los grandes bongoceros latinoamericanos, cubanos, boricuas, neoyorquinos, en fin. La recomendación es escuchar, transcribir los golpes, las frases, ¿no? Los motivos rítmicos, las células rítmicas. Obviamente, cada bongocero tiene su propio estilo de tocar. Hay que tener un referente de los grandes ejecutantes de este instrumento. Son muchos los recursos que se requieren para ejecutar la marcha, lo que llaman el martillo, en la base de la salsa o del son, de la guaracha o del mambo, que todos conocemos, que relativamente pues es más fácil. Lo difícil de ejecutar este instrumento es hacer los repiques. Algunos se le llaman, bueno, en otros países tienen otro nombre, ¿cierto? Floreo, etcétera. Eso es lo difícil de tocar este instrumento, hacer las ornamentaciones, los repiques, porque tiene que tener claro el concepto de la dirección de la clave, si es 2-3 o 3-2. Hay algunos repiques estándar, o sea que ya son muy usuales, son muy tradicionales, que los bongoceros cuando están tocando un número los aplican.